¡Hola a todos! En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en visitar el espacio. Fue un verdadero avance en la ciencia, un paso decisivo en el camino hacia la conquista de galaxias distantes y una verdadera fiesta para toda la humanidad. Pero antes de que sucediera, los científicos estuvieron experimentando durante mucho tiempo, enviando varios seres vivos al espacio. Los animales literalmente pavimentaron el camino a las estrellas para la gente, y algunos de los animales astronautas nunca regresaron a la Tierra. En el vídeo de hoy queremos hablarte de ellos, de los animales que han determinado en gran medida el futuro de la humanidad. ¡Adelante! En primer lugar, hay que decir que los animales se utilizaban en la investigación aeronáutica mucho antes del comienzo de la exploración espacial. Por ejemplo, fueron prácticamente los primeros en subir al cielo. Probablemente has oído hablar de los hermanos Montgolfier, considerados los inventores del globo aerostático. Sus primeros experimentos públicos, en 1783, se hicieron con globos sin pasajeros, hasta que finalmente, en septiembre del mismo año, los hermanos Montgolfier lanzaron en Versalles un globo con un carnero, un gallo y un pato como pasajeros. El globo se rompió a una altura considerable, pero descendió tan suavemente que los animales no sufrieron ningún daño. Así, los inventores descubrieron que su dispositivo era seguro para las personas y en noviembre de 1783 se realizó el primer viaje tripulado en globo. Así, el hombre comenzó a conquistar el cielo. Sin embargo, el espacio estaba aún muy lejos. A la humanidad le tomó más de un siglo y medio lanzar la primera nave espacial fuera de la atmósfera y con ella los primeros seres vivos. Por supuesto, los primeros organismos vivos de la Tierra que visitaron el espacio exterior no fueron animales. Lo más probable es que con los primeros lanzamientos de cohetes al espacio hayan viajado bacterias u otros microorganismos, aunque nadie le dio importancia a este hecho. Los primeros animales vivos enviados de manera planeada al espacio fueron Drosophila melanogaster, o moscas de la fruta. Investigadores estadounidenses enviaron un lote de moscas al espacio el 20 de febrero de 1947 a bordo de un cohete V2. El objetivo del experimento era estudiar el efecto de la radiación a grandes altitudes, y la prueba fue un éxito. El cohete alcanzó la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio de la Tierra, y luego liberó una cápsula con un paracaídas. Las moscas regresaron a la Tierra intactas. Llegó la hora de los mamíferos. En la misma época, los primeros monos astronautas fueron enviados al espacio. Desafortunadamente, estos experimentos no fueron tan exitosos, y los primeros 5 animales experimentales fueron sacrificados. Todos ellos se llamaban Albert, y solo 2 de los primates, Albert II y Albert IV, realizaron vuelos suborbitales a una altura de más de 130 kilómetros. Así, Albert II se convirtió en el primer animal en el espacio. A los monos se les implantaron sensores para medir los signos vitales, y muchos de los animales fueron anestesiados en el momento del lanzamiento. La tasa de mortalidad entre los monos en esta etapa era muy alta, pero incluso con estos resultados, los experimentos fueron importantes, porque los monos tienen una fisiología similar a la de los humanos. Gracias a estos estudios, los científicos pudieron asumir cómo reaccionarían los astronautas humanos ante las sobrecargas. Después de experimentos relativamente exitosos con primates, los científicos decidieron enviar ratones al espacio. Debido al mal funcionamiento del paracaídas, el primer cohete con estos pasajeros se desintegró, pero los científicos estadounidenses no se detuvieron y durante una década enviaron roedores al espacio en repetidas ocasiones. Al mismo tiempo, la URSS desarrolló activamente la idea de los perros astronautas. En la exploración del espacio exterior, estos animales ofrecían muchas ventajas. Eran económicos, era más fácil entrenarlos, podían soportar más fácilmente un largo periodo de inactividad y podían sobrevivir en las condiciones más difíciles. Por supuesto, no se parecían fisiológicamente a los seres humanos, pero las ventajas eran más que las desventajas. Para el vuelo al espacio se usaron perros sin raza y sin hogar, porque estos animales ya habían pasado la selección natural en la calle para el momento de la prueba.
En comparación con los perros domésticos y de raza, estos perros tenían buena salud, ingenio, sencillez en la comida y, por supuesto, lealtad al hombre. Los primeros perros en realizar un vuelo suborbital fueron Desik y Chigan. Para enviar a los perros al espacio se utilizó un misil balístico, que subió a una altura de unos 101 kilómetros. El vuelo duró tan solo 20 minutos. El contenedor con los perros aterrizó a 20 kilómetros del sitio del lanzamiento y no se encontraron cambios fisiológicos ni problemas en los animales. Desik y Chigan sobrevivieron a las sobrecargas y a la ingravidez. Pero los primeros animales en el espacio fueron solo los pioneros que allanaron el camino para el primer vuelo en órbita de un animal. Este animal era la perra Laika, uno de los perros cosmonautas más famosos del universo. Laika fue lanzada al espacio en el Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957. Este evento fue un gran logro, pero por muy triste que fuera, el regreso de Laika a la Tierra no era posible ni estaba planeado. Se suponía que pasaría unos 7 días en órbita, pero debido a errores de cálculo en el diseño del satélite, murió entre 5 y 7 horas después del lanzamiento. El 19 de agosto de 1960, los perros Belka y Strelka se convirtieron en los primeros seres vivos en realizar un vuelo orbital de un día y regresar a salvo. Durante este tiempo, la nave soviética realizó 17 revoluciones completas alrededor de la Tierra. Además de los perros, que se convirtieron en símbolos espaciales, el satélite puso en órbita a otros seres vivientes, entre ellos 40 ratones, 2 ratas y varias plantas. El satélite estaba equipado con una cámara que captaba el comportamiento de los perros en vuelo. Poco después del aterrizaje, Strelka tuvo 6 cachorros sanos, uno de los cuales fue enviado como regalo a Caroline Kennedy, la hija del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Al mismo tiempo, Estados Unidos se preparaba para enviar al espacio al primer chimpancé astronauta llamado Ham. El 31 de enero de 1961, Ham fue colocado en la nave Mercury Redstone 2 y viajó hacia las estrellas. Fue un vuelo suborbital alcanzando una altura de 253 kilómetros. En pocos minutos el chimpancé experimentó todo: una descompresión parcial en el despegue, 16 minutos en ingravidez, una sobrecarga de 14,7 Gs en el aterrizaje y finalmente un exitoso regreso a la Tierra. Ham aterrizó convertido en el chimpancé más famoso del planeta. Por supuesto, el costoso vuelo no fue organizado para hacer de Ham una estrella. En ingravidez, el chimpancé tenía que ejecutar órdenes en respuesta a un destello azul, y Ham se las arregló. Su reacción fue solo un segundo peor que en la Tierra. Los científicos estaban contentos, y Ham recibió una manzana y un par de naranjas por su vuelo. Luego hubo un sinfín de investigaciones médicas, programas de televisión, artículos en revistas y periódicos, en general, la vida de una estrella. Después de esto, Ham fue enviado al Zoológico Nacional en Washington, D.C., en la institución Smithsonian. Allí fue una de las principales atracciones y vivió unos 17 años, después de lo cual el chimpancé astronauta fue trasladado al zoológico de Carolina del Norte. El 19 de enero de 1983, Ham murió a la edad de 27 años y fue enterrado con todos los honores en el Museo de Historia Espacial de Nuevo México. Pero, ¿cuál es el logro de Ham? Antes del vuelo de Yuri Gagarin, no estaba claro cómo una persona podía sobrevivir a un vuelo espacial, porque es un estrés enorme, una sobrecarga increíble, la ingravidez, la radiación, la sensación de soledad, el aislamiento de toda la humanidad. Por supuesto, es posible resistir la carga física, pero ¿no se volverá loco un hombre? ¿Será capaz de realizar su misión espacial? Ham demostró que la gente es capaz de hacerlo, y por lo tanto la conquista de un sinfín de galaxias es posible. Gracias, Ham, por todo lo que hiciste. A pesar de que el hombre visitó el espacio por primera vez a principios de los años 60, los científicos continuaron enviando animales. Además, el éxito inspiró el envío de una gran variedad de animales a la órbita terrestre. Por ejemplo, existió un único gato que fue enviado al espacio. Esto ocurrió en Francia, el 18 de octubre de 1963. El vuelo suborbital fue realizado por la gata Felicity, quien alcanzó una altura de más de 100 kilómetros y regresó sana y salva a la Tierra. En 1968, la misión soviética Zond 5, con tortugas a bordo, realizó el primer vuelo sobre la Luna con animales a bordo en el mundo, y 7 días después del comienzo, el 21 de septiembre de 1968, regresó a la Tierra. Después de pasar una semana en el espacio, los pasajeros se sentían muy bien, se movían mucho y comían con apetito. 5, 4, 3, 1, 0.
En 1973, las primeras arañas tejieron sus primeras telarañas en la órbita terrestre a bordo del Skylab. Se trataba de dos arañas de jardín llamadas Arabella y Anita, que hacían parte de un experimento. El objetivo era probar si las dos arañas tejerían una telaraña en el espacio, y de ser así, si la tela de araña sería la misma que la de la Tierra. Ambas arañas tardaron bastante en adaptarse al estado de ingravidez, pero después de un día, Arabella tejió la primera telaraña cósmica, aunque incompleta. Desafortunadamente, las arañas no sobrevivieron a la misión espacial y no pudieron regresar a la Tierra. Durante este periodo se llevó a cabo uno de los experimentos más importantes para la industria espacial, por supuesto con la participación de los animales. En 1985, 10 salamandras fueron puestas en órbita, con parte de sus extremidades delanteras amputadas. De esta manera, los investigadores estudiaron la tasa de regeneración tisular bajo condiciones de ingravidez para entender cómo sería la recuperación de una persona lesionada en el espacio. China lanzó al espacio conejillos de indias en 1990, y Toyohiro Akiyama, un periodista japonés, llevó ranas arborícolas japonesas con él durante su vuelo a la estación espacial Mir ese mismo año. En general, durante este periodo, la diversidad de seres vivos que visitaron el espacio es asombrosa. Durante la década de 1990, astronautas estadounidenses llevaron a bordo de sus naves espaciales grillos, ratones, ratas, ranas, salamandras, moscas, caracoles, una variedad de peces e incluso medusas. En septiembre de 2007, varios tardígrados, también conocidos como osos de agua, fueron enviados al espacio, demostrando una vez más que son una de las criaturas más resistentes de nuestro planeta. Es casi imposible matarlos. Los tardígrados estuvieron en el espacio exterior, expuestos a la radiación y a todo el espectro de rayos ultravioleta, pero incluso después de 10 días sobrevivieron y fueron capaces de reproducirse. Por supuesto, no todos sobrevivieron a la expedición, pero el resultado del experimento es asombroso. Aún hoy, muchos años después de que el primer mono y el primer perro fueron enviados al espacio, la gente sigue llevando seres vivos al espacio. Por ejemplo, el 23 de septiembre de 2014, la misión SpaceX CRS-4 entregó 20 ratones a la Estación Espacial Internacional para estudiar los efectos de la microgravedad sobre los roedores a largo plazo. Por supuesto, el uso de perros, gatos o monos en tales experimentos está fuera de discusión. La sociedad se ha vuelto mucho más humana. Además, tales sacrificios ya no se necesitan, al menos por ahora. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!